Muy buenas tardes, bienvenidos a Universidad y Sociedad. Otro sábado más para compartir con todos ustedes las principales actividades de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Hace muy pocos días se desarrolló un evento muy importante en nuestra Universidad Pública y Gratuita. Fue el 8º Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Así es, San Juan fue sede de este importante encuentro donde hubieron talleres, conversatorios, conferencias, diferentes actividades enmarcadas en lo que es la extensión universitaria. El cierre se realizó de manera particular porque fue en la localidad de Mogna, en el departamento Hachal, donde se presentó el trabajo que se está realizando en materia de extensión desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que tiene que ver con San Juan Artesano. Bueno, vamos a ver entonces un resumen, un informe sobre lo que se vivió en el 8º Congreso Nacional de Extensión Universitaria. La idea fundamental que tiene el taller pasa mucho por el diseño, ¿no? Por la parte artística, pero yo creo que conceptualmente pasa por una cuestión de incluirnos, convivir a diario, la vida diaria y cotidiana con los chicos que tienen discapacidades, como para realmente vivirlas, darnos cuenta de cuáles son sus dificultades, los obstáculos que tienen. Estudiamos mucho eso, hablamos mucho con eso, ese tema con los chicos, y por eso justamente tratamos de que este tema de la observación de la ciudad la volquemos de alguna manera a lo que es la parte artística. Estamos trabajando sobre piezas donde volcamos texturas de la ciudad, colores que encontramos en nuestra ciudad. Conceptualizamos a partir de los asistentes qué implica la comunicación y la extensión desde sus universidades, desde sus proyectos. También había participación de estudiantes, de docentes, de no docentes, de funcionarios. Y bueno, se dio una dinámica muy interesante porque no todos coincidimos con o tenemos conceptualizada la comunicación y la extensión de una manera única. Entonces vimos distintos aspectos y ahora más tarde vamos a hacer un consenso, a ver qué implica comunicación, qué implica extensión y cómo trasladarlo a la difusión, a la visibilización de los proyectos o actividades de extensión. Trabajamos a partir de los proyectos y las experiencias que trae cada uno de los participantes, ya sean proyectos de extensión o programas, o desde la comunicación institucional. Por ahí esas son las dos patas que abordamos. Y la metodología que trabajamos es talleres donde podamos compartir entre todos nuestras experiencias, porque no tenemos la respuesta a todo como comunicadores nosotros talleristas, sino que intentamos elaborar algunas conclusiones para que cada uno pueda llevarse a su universidad y pueda continuar con el desarrollo de la comunicación. Había comunicadores que se dedicaban solamente a la cuestión institucional, así que tuvimos un mix bastante interesante en cuanto a proyectos de extensión por un lado, con las temáticas en territorio, y por otro lado una visión más dura de la comunicación que tiene que ver con la comunicación institucional. Me pareció interesante que se pueda debatir cuestiones intrínsecas de la extensión universitaria, la comunicación es una de ellas. Creo que es uno de los pilares fundamentales, creo que tiene que ver con la libertad y con el tema, con el concepto de proceso. Tanto la comunicación como la extensión tienen que ver con cuestiones del proceso. Y yo creo que se ha hablado de eso. También creemos que necesitamos más debate, necesitamos conocer, si bien conocer las experiencias que tenemos entre las distintas universidades, debatir los conceptos mucho más que las experiencias en sí. El proyecto que depende del Departamento de Ciencia de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde la idea es agarrar el lenguaje de la fotografía y de la imagen fotográfica como una herramienta fundamental para contar historias
pero contar historias que tengan que ver o en el marco de lo que es nosotros denominamos comunicación comunitaria, alternativa popular, que de alguna forma es asumir la comunicación como un derecho humano y representar o estar de parte, digamos, de aquellas voces que por lo general los medios hegemónicos no están, ¿no es cierto?, no tienen espacio. Haciendo esos ejercicios por aquellos, por generar las herramientas o poner las herramientas en manos de aquellos sectores que están como más vulnerados, ¿no es cierto?, y más marginados en los medios hegemónicos. Me parece importante porque, por un lado, estos congresos de extensión muestran una consolidación de la extensión en un sentido crítico, proactivo, militante, podríamos decir, y por otra parte que la economía social consolida un lugar privilegiado dentro de las prácticas extensionistas, que en realidad lo tiene desde hace muchos años, pero me parece que está bueno que se consolide la visibilización, de que sea un eje casi permanente, porque ocupa una parte muy importante de lo que se hace hoy en día en las universidades en materia de extensión. Así que el balance provisorio es muy bueno, y sobre todo lo que hemos traído es esa asociación entre la impronta transformadora que hoy se propone para la economía social y solidaria, es decir, no solamente, o mejor dicho, no como una alternativa de contención social o solamente de contención social, sino de transformación social. Fueron 3 días de profundo debate, de grandes discusiones, 3 días donde los extensionistas de todo el país pensamos y dimos un paso adelante para fortalecer lo que creemos que es una columna esencial para sostener a la universidad pública en Argentina, como es la extensión universitaria. Así que muy contento con el resultado del Congreso. Y creo que hay un fuerte compromiso de todos de volver a cada una de las universidades y nosotros de volver al Ministerio para empezar a trabajar con atravesar las currículas de cada una de las carreras con la extensión universitaria. Creo que el trabajo profesional que debemos llevar adelante para mantener la fortaleza de esta materia debe ser clave a la hora de pensar o de repensar la universidad que queremos. Por otro lado, llevar o por lo menos construir el desarrollo territorial de la universidad en el territorio, somos el territorio, y llevar adelante este trabajo hacia el mismo es un compromiso esencial para nosotros. Un poco la idea era repensar nuestra visión de la extensión universitaria, entendiendo que es un concepto que está en disputa constantemente y que hay dos formas de interpretar esa extensión universitaria. Una, por un lado, la extensión difusionista, transferencista, que propone un vínculo verticalista, donde la universidad es una burbuja que lleva el conocimiento, y por otro lado, una extensión crítica, una extensión que se le puede llamar articulación social, vinculación, que propone un vínculo más horizontal de cooperación de fuerzas mutuas para enfrentar los problemas, donde las necesidades salen de la comunidad, donde el conocimiento está contextualizado y la práctica está contextualizada en el territorio, en la localidad, en el barrio, en la región. Y nos parece fundamental en eventos como este, un congreso de extensión donde vienen gente, rectores, funcionarios, autoridades y comunidad universitaria en general y comunidad de la población en general, poner en tensión estos dos modelos de universidad que existen. Porque los dos están en tensión en este momento y uno entendemos que favorece a la mayoría y otro es servicial al status quo, a la desigualdad, a la planificación que ha hecho el sistema y que cada vez nos excluye todavía más.
En nuestras universidades, el 90-95% son el primero de la familia que logró entrar a la universidad. En nuestra universidad, el 70% son mujeres. El 55% son mamás o papás. Evidentemente pasan otras cosas. Y me parece que la pelea, la lucha, el desafío por seguir protegiendo derechos tiene que ver con una pelea política, que es por seguir discutiendo el presupuesto universitario, por seguir discutiendo el salario de docentes y de no docentes, de docentes y de no docentes, por seguir peleando por las becas de los estudiantes, por seguir trabajando por la infraestructura universitaria. Pero coincido plenamente con lo que decía Emir, porque en la Argentina no quede un analfabeto y porque los que estudian odontología en la universidad pública se puedan dedicar también a revisar las bocas de aquellos que ni siquiera pueden pasar por la puerta de las universidades nacionales. Entonces, me parece que la extensión es una función ineludible de la Universidad Nacional, una de las funciones que no se puede obviar. Pero hoy por hoy, además de ser una de las funciones, tiene un valor político para transformar las universidades nacionales que me parece que es estratégico. Tenemos sociedades, estamos conformando, hoy se está conformando como nunca antes, un sistema nacional universitario. Y transferimos esos conocimientos y esa búsqueda entre nuestras universidades. Puede ser que La Rioja tenga disciplina que yo no tengo y me requiere mi sociedad. Entonces hacemos del nexo y trabajamos en conjunto. Eso también es extensión. Así que también estoy, como Jimmy, ocupando mi tiempo. Les vuelvo a agradecer mucho la atención, la presencia, el trabajo. Y deberemos seguir trabajando todos juntos para fortalecer esta tercera pata de la universidad, que hoy parece que estuviera un poco flojo, que estuviera, digamos, depreciada. No es así. Es una parte fundamental para nuestro desarrollo. Hay que contar todas las historias desde dónde venimos planteando las nuevas funciones de la universidad pública y cuáles han sido y siguen siendo esas luchas que hay que seguir dando. Para terminar, una frase que para nosotros es muy importante para los riojanos. Esta Rioja federal, esta Rioja de mártires. Decía Monseñor Angelelli que hoy estamos celebrando el martirio en nuestra provincia. Hay que seguir andando y hay que seguir luchando para llenar de pueblo nuestras universidades públicas. En las universidades estamos para formar ciudadanos. Y esto requiere de integralidad. No se puede pensar en ciudadanos si estamos creyendo que el único lugar de conocimiento es el aula. Lo dice Juan Manuel en su libro. La producción de conocimiento está descontextualizada de la realidad social y tiene toda la razón del mundo, y lo apoyo y lo aplaudo. La investigación que hacemos normalmente para satisfacer nuestros propios egos y no lo de la realidad de las personas, y eso también tiene razón. No sabemos cuál es el rol del estudiante en esta nueva universidad que queremos hacer, y creo que desde ese punto de vista pensemos la extensión como algo digno e igual que las otras dos partes. Si no, no lo vamos a lograr. Hace 6 años que nos propusieron un grupo de docentes de la Facultad de Arquitectura trabajar en el rescate de ciertos saberes de los pueblos como el de Mogna. Dijimos que sí y bueno, empezaron a trabajar y la verdad que han hecho un trabajo excepcional. Hoy nos encontramos aquí compartiendo con todo el pueblo de Mogna esto que ha
se ha llamado los telares de Bogna y en todos sus saberes, sus conocimientos, y la verdad que se aprende mucho. Esta es la universidad que todos deberíamos tener, más cerca de la gente, ayudándonos mutuamente, trabajando juntos, pero por sobre todas las cosas que no se pierda estas tradiciones que son tan importantes para nuestra historia. Se dio así de que ellos nos visitaron y bueno, como pueblo chico, entonces nos unimos todos. Y reagradecidas nuevamente, lo voy a decir y siempre, que se ha recordado muchas costumbres con la universidad. Costumbres que nosotros las tenemos, no olvidadas, sino dejadas un poquito de lado nada más, como es el hilar, el tejer en el telar de palo. Bueno, está bien, ahora tenemos la ayuda de los telares de mesa, pero no nos olvidamos del telar de palo, el originario, que en él se hacen cosas tan hermosas, tan, tan lindas. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Muy feliz de compartir con todos ustedes. Feliz, feliz, feliz. Gracias. Muy bien, continuamos con el programa y les contamos que en el día de ayer se cumplieron los tres días, justamente las jornadas de facultad abierta que realiza la Facultad de Ingeniería, exhibiendo su propuesta académica, sus servicios a todos los estudiantes de nivel medio de nuestra provincia. Así que nosotros estuvimos allí para compartir un poco lo que se exhibía en materia de servicios, en materia de oferta académica que tiene nuestra Facultad de Ingeniería. Nosotros somos alumnos avanzados de las diferentes carreras, en mi caso de la carrera de Ingeniería Mecánica y Germán Química. Lo que hacemos es brindar acompañamiento y asesoramiento en los primeros años de la carrera de Ingeniería. El primer contacto lo hacemos con los chicos en el IBU, en el ingreso a la vida universitaria, en el cual le explicamos quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y después le hacemos un acompañamiento a lo largo del primer semestre y el segundo semestre. En el primer semestre, a partir de diferentes charlas informativas sobre los servicios que le brinda la universidad para que ellos puedan utilizarlo y cómo acceder a ellos. Y en el segundo semestre tenemos otra metodología más personal, en los cuales la función es formar un lazo y ver cuáles son sus problemáticas para poder ayudarlo e intentar que se sientan cómodos en la universidad, que sean parte de ellos. Les enseñamos un poco, les mostramos en realidad el tema de las inscripciones, bien cómo es la modalidad de ingreso, cuáles son las distintas modalidades de ingreso y dónde ingresar en el caso de para obtener dicha información. Bueno, justamente lo que es también un poco visitas, bien, para que también obviamente se conozcan un poco, digamos, lo que es la facultad. Estamos dando una muestra específica, ¿no es cierto?, de lo que se puede realizar en nuestra Facultad de Ingeniería, y te invitar a todos los interesados o alumnos de las distintas escuelas secundarias de la provincia para que puedan interiorizarse y poder pasear por nuestro ambiente de estudio, donde los alumnos, los mismos alumnos de nuestras distintas carreras, los van a acompañar a dar una visita a todos los lugares donde realmente el alumno transita, realiza sus actividades académicas, laboratorios en los cuales van a trabajar, van a participar durante los estudios en la carrera que ellos elijan. De esta manera, podemos mostrar fehacientemente al alumno interesado en tomar alguna de nuestras carreras, que son 13, la verdad que es muy positivo y bueno, se ha hecho el esfuerzo para realizar esta feria, esta oferta, facultad abierta, en la cual nosotros invitamos a todas las escuelas de la provincia para que puedan asistir a visitarnos. Esta semana en la Facultad de Ciencias Sociales, en las puertas de la facultad, se realizó una jornada de radio abierta en defensa de la educación pública, en contra de lo que es el recorte presupuestario, donde participaron diferentes investigadores y también becarios del CONICET. Esta jornada se realizó durante toda la mañana con la participación de Radio Universidad, por supuesto, y también de Radio La Lechuza. Esto es lo que se vivía durante la jornada de radio abierta. Estamos viviendo, la verdad, que una situación preocupante, conflictiva. Tenemos investigadores que han quedado en la calle o que todavía están
esperando su reconocimiento, su ingreso, después de haber sido evaluados por distintas comisiones. CONICET tiene uno de los sistemas de evaluación más rigurosos y a pesar de haber sido aprobado y haber pasado todas esas evaluaciones, tenemos investigadores que aún están en la calle. CONICET como parte de todo el sistema científico está sufriendo un recorte de presupuesto enorme y eso implica, como ya dije, investigadores en la calle, implica que los insumos, que en su gran parte están dolarizados, no puedan ser comprados. Digo, quienes trabajan en laboratorios con reactivos o quienes hacen trabajo de campo en la cordillera, por ejemplo, todo eso se corta, no hay posibilidades de seguir haciéndolo. Los subsidios que por ahí teníamos para poder difundir el producto de nuestras investigaciones tampoco están. La situación es bastante difícil y hay bastante descontento por esto. Hay una situación de recorte, claro, y de financiamiento del gobierno nacional actual respecto a la ciencia, al desarrollo de la ciencia, a nuevos horizontes para los científicos y científicas argentinas, recorte en educación, en el presupuesto para las universidades. Realmente consideramos que es una política macro, ¿no? Una política amplia que no toca solo un punto, sino varios de nuestros derechos humanos básicos y derechos conseguidos, como es la educación pública gratuita y laica, como es el desarrollo de la ciencia y la importancia que esto tiene para una sociedad, como es la salud en general, la vivienda, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy a nosotros como investigadores nos toca desde nuestro lado, desde nuestra parte, salir un poco a pelear a la lucha y a marcar que no estamos de acuerdo con esta política y que de todas maneras, igual seguimos trabajando, seguimos desarrollando nuestra ciencia, nuestras investigaciones, pero sabiendo que el contexto hoy no es el mejor. Defendemos la educación pública como un derecho humano y un bien público social, que debe ser sostenido y garantizado por el Estado. Más que nunca, todos juntos. No a los recortes universitarios. Todos somos la Universidad Nacional de San Juan. Becas Universitarias Retama 2019, destinada a estudiantes que cursan el último año del secundario y los que cursan el primer año de una carrera universitaria. Inscripciones hasta el 15 de octubre. Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los tres institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes, de 9:30 a 12 horas, en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Desde el día lunes 20 de agosto, los agentes de nuestra universidad podrán contar con atención preferencial sin solicitar turno en la sucursal del Banco Nación, en un sector exclusivo sobre calle Ignacio de la Rosa. Seguiremos comunicando los beneficios del nuevo convenio. La Dirección de Psicología y Psicopedagogía informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de técnicas de estudio, reorientación y tutorías. Para inscribirse, ir de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Seguimos viendo Universidad y Sociedad por SAMA, Señal Universitaria. Seguimos en Universidad y Sociedad y como ya es habitual hacemos un repaso por las principales actividades, la actualidad universitaria. Es una fiesta que nos da mucha alegría porque es volver a ver a los alumnos, a los exalumnos, ya técnicos,
y a sus familias en el último acto con el cual nosotros podemos, primero que le entregamos la certificación oficial y segundo que luego medio como que se nos pierden porque se nos van de otras provincias y ya se torna menos visible el contacto entre los alumnos y la gente de la escuela. ¿Qué cantidad de chicos egresan hoy y de cuántas especialidades? 136 alumnos distribuidos en las 8 especialidades con las que cuenta la Escuela Industrial. ¿Qué va a suceder en este acto? Además de la entrega de los títulos, ¿va a haber algunos momentos emotivos? Sí, a la entrega formal de los títulos se le suma unos presentes que van a entregar la Cámara Minera de San Juan, el mejor promedio de minería, y la Cámara Argentina de la Construcción. Y también coinciden en este acto que tenemos 5 campeones mundiales de cristalografía, a los cuales les vamos a entregar una medalla símil a la que ganaron institucionalmente. Bueno, hoy se van a llevar una medalla para cada uno para que la tengan de recuerdo. El Galaciclo es la primera aproximación del grupo a esto de empezar a realizar espacios de formación, en este caso alternativos, de carácter sobre la profesionalización de la ilustración en la carrera, que como siempre nos hacemos notar, es un espacio que siempre notamos que falta, así que ahora por primera vez ofrecemos la posibilidad de que un grupo externo a la carrera venga a impartir conocimientos específicos sobre tema y nada, poder empezar una serie de ciclos que aborden temáticas educativas sobre la ilustración. Bueno, en este primero con unos invitados especiales, digamos. Claro, sí, el grupo Nada de Piedra, que es un grupo que, bueno, como dijo recién uno de los chicos, son todos formados y egresados de la universidad, pero más allá de eso, es un grupo con una interesantísima perspectiva sobre el trabajo conceptual y de cómo se desarrolla la ilustración y con una propuesta que a nosotros nos pareció muy, muy interesante, muy importante que ellos vengan a mostrar y que además sirve mucho para el propósito de educar en términos de la ilustración sobre la carrera de diseño gráfico. El ciclo recién comienza y es el primero de muchos ciclos, ojalá. Y sí, las charlas son abiertas, son gratuitas. Hay una pequeña apertura de inscripciones que vamos a ir renovando cada tanto. En este momento está cerrada, pero estén al tanto al grupo y a las redes de Canamar que vamos a seguir ofreciendo oportunidades para seguir incorporándose a las charlas. Bien, ¿recordamos cuándo es la próxima fecha? La próxima fecha es el siguiente miércoles de septiembre y así todos los miércoles de septiembre van a haber distintas charlas. La siguiente charla, por ejemplo, va a ser sobre diseño de personajes con dos profesionales de Nada de Piedra, la otra siguiente va a ser sobre perspectivas aplicadas a uso artístico y la última sobre teoría del color. De esta manera hemos llegado al final de este programa. Como siempre, les queremos agradecer a todos su participación. Los esperamos el próximo sábado con más Universidad y Sociedad. Les deseamos a todos que tengan un fin de semana fantástico. Esta es nuestra televisión universitaria. Sama TV, la de la palabra, la que nos identifica. La del Valle de Tucumatulum, la del conocimiento. La televisión de la Universidad Nacional de San Juan, la de todos los sanjuaninos.